Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Recordemos que la página La Lupa Araucana fue hackeada y estamos en proceso de recuperación, pero nos pueden ver a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana en el Facebook. La pueden buscar, darle seguir y me gusta y así les llegarán las notificaciones de todas las noticias del departamento de Arauca. Hoy es 10 de marzo del año 2022, estamos a 3 días de las elecciones a Cámara de Representantes y al Senado de la República y también las consultas a la Presidencia de la República. Y saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. De inmediato, entrando ya en el desarrollo de las noticias, el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, se desplazó con todo su gabinete al sector de Gabanes. Allí realizó una brigada de salud. También los secretarios estuvieron atendiendo a la comunidad en general que se acercó durante la mañana del día de hoy. El alcalde del municipio de Arauca y su gabinete llegaron hasta el barrio Gabanes 1 y 2 con una brigada de salud. Allí también se vincularon varias entidades del orden departamental, nacional e internacional. Hemos emprendido un proyecto muy importante por parte de mi equipo de trabajo, es de estar en los barrios. Toda la semana vamos a estar en los diferentes barrios del municipio de Arauca, ya que los fines de semana lo hacemos en la zona rural. Vamos a estar en las diferentes comunas y barrios articulando el trabajo con ediles y presidentes de junta, llevando el gabinete, los secretarios a que interactúen con la comunidad, a que conozcan sus necesidades. El día de hoy estamos en el sector Gabanes, un sector muy golpeado por diferentes aspectos, pero aquí está la institucionalidad, aquí está la administración municipal diciéndole no están solos. Trajimos medicina general, odontología, muchas ONGs nos están acompañando, el Hospital Materno Infantil también vino con su equipo de médicos, odontólogos, equipo de profesionales, estamos con jornadas de vacunación, venimos a entregarle mercados a los adultos mayores, también venimos a entregar kits escolares a los estudiantes de escasos recursos o los más necesitados, y entonces con este tipo de actividades y tipo de jornadas estamos saliendo de los despachos, estamos visitando las comunidades, estamos interactuando con ellos, porque eso nos ha pedido la comunidad. El alcalde de la capital araucana, Edgar Fernando Tobar, manifestó que los secretarios de despacho asistieron para atender a la comunidad. También está aquí la oferta institucional. El despacho dejó de tratar hoy en las horas de la mañana, de atender en horas de la mañana en las oficinas de la alcaldía y se trasladó aquí al sector Gabanes del municipio de Arauca. El burgomaestre aseguró que Arauca está a punto de completar las metas del 70% de vacunación contra el COVID-19. En el tema de vacunación estamos muy bien, ya estamos a punto de alcanzar ese 70% que nos permite quitarnos el tapabocas en espacios públicos y yo creo que en los próximos días estaremos dando la buena noticia. Ha sido la gente muy responsable, emprenderemos una campaña con la S. Jaime Alvarado y Castilla de ir a vacunar a las empresas. Es un trabajo que vamos a articular y lo vamos a hacer en los próximos días. La próxima semana, esta misma jornada de salud se trasladará a la comuna número 2 del municipio de Arauca. La próxima semana vamos, como le dije, a articular, a tocar puertas y vamos a visitar la comuna 2. El alcalde de Arauca dio a conocer las entidades que se vincularon a esta importante actividad interinstitucional. Esta actividad tan importante en el sector Gabanes es liderada por la administración municipal, con la necesidad de que nosotros visitemos barrios y veredas y estemos en contacto con la comunidad. Agradecer a la doctora Zaida Godoy, del S. Jaime Alvarado y Castilla, y al doctor César de la Hoz, secretario de Salud del municipio de Arauca, por la coordinación de esta importante jornada. Y agradecer también a la OIM, a Medicare, Consejo Noruego para Refugiados, Cáritas Arauca, SENA y la Unidad Administrativa Especial de Salud. Ellos abrieron las puertas, aceptaron la invitación de la Administración Municipal y por eso esta gente hoy está muy contenta, está feliz de ver esta feria, digámoslo así, este Festival de la Salud en el sector Gabanes. La Administración Municipal de Arauca seguirá llegando a las diferentes comunas de la capital con estas brigadas de salud.